Compañeros, lo llaman ecología, lo llaman verde, lo llaman limpio, lo llaman como lo quieren llamar y os lo coméis con patatas. Esto es una resina epoxi que lleva este módulo, el módulo número 15 de esta batería de Mercedes, con 18 módulos, si no recuerdo mal, 100 kilovatios, y es una batería que, al igual que ha hecho Tesla, es imposible, bueno, imposible no es nada porque aquí lo tenéis, pero no es reparable, no se puede desmontar. ¿Cuál es mi pregunta a partir de este momento? Para quitar estos módulos, ¿van pegados? No, lo siguiente, nos ha costado muchas horas a Victorius y a mí poder sacar este módulo para poder demostrarlo. 250, 300 tornillos, miles de conexiones, todo eso no importa. El problema es esto. Estas son las celdas. Por cierto, chinas, ya lo he dicho en otro vídeo. ¿Dónde está la segunda vida de estas baterías cuando termine? ¿Cómo va a ser el reciclaje? ¿Quién va a despegar estos módulos de aquí? Que me lo contesten a mí. Algo a mí me da miedo ahora que lo pienso. Mira todo eso, todo humo. Los coches aquí, nada más pueden pasar por un lado. Eso ahí, que hay un tío ahí. Está la gente ahí ayudando. Pero en plan, el coche puede explotar con las mismas. Y no llegan los bomberos que deberían de estar aquí ya para apagar el fuego este. Nada más que vino la policía y así no van a hacer nada, no van a conseguir nada. Porque de todo eso, mira todo humo.